Bendiciones, bienvenido a este es tu canal y programa en pelota, Béisbol Posca, plataforma número uno del contenido del béisbol en general, Lidón, Grandes Ligas, próximamente Serie del Caribe, Serie Final de Lidón, por ahí, Clásico Mundial, estamos activos con todo esto señores, así que suscríbete, activa la campanita, dale me gusta a este video, eh, atención a este dato, si tienes tu celular en mano ahora mismo, atención aquí, dale me gusta al video, comenta ahí si quieres un saludo para el siguiente video, que eso va de una vez, así que ya tú sabes, y suscríbete ahí, ya somos 10.000 suscriptores Gracias a Dios, gracias a ustedes Mi gente, eh, bueno, ustedes saben que esto es sin censura Se los recuerdo en cada video Para que lo sepan y no comiencen por aquí La discutidera y todo eso Este canal es para eso, debate Y todo lo que ustedes quieran decir Desahógate, desahógate aquí en los comentarios Aprovecha y desahógate aquí, que por video estamos cogiendo Más de 300 comentarios, ya ustedes saben Mi gente Prefiero que César Valdés eh, vaya señores siempre lance siete entradas en blanco contra águilas y baeñas 6 entradas en blanco aunque salga sin decisión a ver si gane pero es mejor que pase esto señores a que suceda lo que sucedió la noche de ayer señores en el partido de Licey Águila mírame eh, estaba aquí analizando qué contenido iba a ser señores y estaba, estaba viendo en la página señores no pude sacar un contenido Lamentablemente los tigres, lo que están haciendo contenido en Instagram, lo que están es en lloradera. Óyeme, en lloradera lo que están su contenido, señores, ¿qué está pasando? Cuando me entro a varias páginas de Instagram, lo que veo es lloradera por el juego de ayer. Cuando no es las águilas que comienzan a llorar, son los liceístas. Los fanáticos que más lloran del país entero son estos. Y me disculpan mis amigos Liceite y Aguilucho, que son los que, lo que mantienen este canal, pero esto es real, lamentablemente el caso. No son todos, no son todos los que son llorones, pero la mayoría, señores. Estuve en Instagram buscando un contenido, a ver si encontraba una noticia buena y lo que encontré, mi gente, adivinen. Estadística de hace 10 años, 15 y 20 años, señores, porque sucedió algo ayer. Entre Licey y Águila comenzaron a sacar estadísticas que Fulano en 10 años hizo esto, que Fulano es mejor, y por ahí que se van. Ese es el paño de lágrimas de los aguiluchos y de los liceístas. Las estadísticas comienzan a decir que Liceo tiene ser del Caribe. Los aguiluchos comienzan a decir que son más jóvenes, que esto y que el otro. Pero un óyeme, un lío, un verdadero lío, lo que se alma ahí, señores, la lloradera. Esto es mundial. Creo que los fanáticos que más lloran. Son los de Licey y Águila. lo de las estrellas lo veo tranquilo. lo de los gigantes lo veo tranquilo. Los fanáticos disfrutando su juego, gozándose. Pero esto, no quieren perder un juego. Pero que se queden Licey y Águila Deberán jugar ellos contra los gigantes y la estrella. Entonces, que ganen los 18 juegos. Esa era la serie. Águila, 18 juegos con la estrella. Y con los gigantes así combinados Entonces Licey y Águila Que lo ganen todo Para que no lloren tanto Entonces en la final Entregarle el trofeo a los dos Ganó Licey y ganó Águila Entonces ahí se acaba el show Para uno no encontrar Esta lloradera realmente Porque oye Anoche buscando un contenido Yo como siempre Para trabajar mi contenido al día siguiente No pude encontrar nada Lo que encontré fue lloriqueo eh, Mi hermanito ahí Mal Deporte Siempre lo menciono aquí señores Pero voy a dejar de mencionarlo ya más adelante lo voy a decir por qué. Eh, comenzó. Estaba en su Instagram viendo lo que estaba publicando. Porque pone bueno, buena noticia. Lo que encontré fue un lloriqueo. Toda, hizo más de ocho publicaciones de lo mismo. De que fulano en diez años. Porque fulano en diez años. Óyeme, óyeme, esta lloradera no está. No me gustó el contenido ahí. No me está gustando esa checha. Aquí vi un, un contenido que puso, fue este. en este contenido que puso él de una vez. Fácilmente, óyeme, fácilmente, fácilmente ahí discutiendo. Aquí hay uno que se llama Américo Celado, que puso dique de interés. Apareció Roen y Elías, igual que Raúl Valdés y Yuneki Maya. Otro tormento para Licell y con esa alineación de agua, de azúcar, no digo yo, comérselo vivo. Ahí están ya que la alineación de licey que esto, que Offerman se inventa, que Offerman no está de nada, que Offerman es el culpable. Ahí, dime, que esto, señores. Vámonos con los comentarios aquí en esta publicación que, que dicen que ahora la ordenación del liceo es de agua y de azúcar. Aquí hay uno que dice, los liceístas son los que más buscan cuentos. Hmm. Aquí hay otro que dice, yo soy toro, pero este año será amarillo. Bueno, comenten ustedes ahí, qué ustedes opinan. Aquí hay uno que dice, o oh, Mauricio es una agua de azúcar. Eso es falta de respeto a los jugadores. Hmm, espérate. Aquí hay uno que dice, estos liceístas son los que más lloran. Ahora buscarán una y mil excusas. Pay bien, bueno, hay una montadera de pila en las redes. A mí me tiran oye, men, por internet me están tirando todo el mundo. ¿De qué es que tú eres? De 7 humillándome, diciéndome de todo. Pero atención al dato, sigan. Ustedes saben que yo estoy expuesto a cualquier tipo de crítica. La crítica me ayudan a, mí a mejorar. Muchos me dicen que yo hablo mal, que yo hago esto. Por eso hice este canal más por eso mismo. Porque aquí yo voy a hablar como yo hablo. Si yo hablo raro, gloria a Dios. Si hablo bien también. Bueno, más deporte, señores, wow. Comenzó la lloradera de una vez, ayer, no encontré contenido. Lo primero fue que comenzó a publicar que, que Gerardo Perdomo y Llenas Encarnación son liceitas. Pero suéltame con eso. Pero ¿y ahora? Porque eso es un muchacho. Óyeme, en el hay mucho aguilucho, en la águila hay mucho liceita, pero que esto es un negocio. Si yo sol suponiendo, ok, sol de los gigantes, soy pelotero, me cogieron las águilas. Ah, pues ya yo, ya, dime. No voy a jugar, de porque soy de los gigantes y, y me cogieron las águilas, pero por favor, ¿qué es esto, señores? Luego viene, señores, otra publicación más ahí. Eh, águilas vencen por primera vez a Valdén, en 12 años, mi hermano. Mi hermano, pero y esto, ahora, vamos a ver los comentarios. El Torito ahí le comentó de que anoten cuando salió corriendo en Estados Unidos, porque sabía que le iban a sonar. Top, velo ahí. Te montan tu pila ahí, porque ustedes lo que quieren es estar llorando. ¿Por qué dejen la llora? Aguilucho y está cuando... Si gana Licey, no... Eso Aguilucho comienzan a llorar, que fue por fulano, que no sirve Jairo Muñoz, que no, que ahorita vara no jugó, que, que fulano, que el manager no sirve, que para qué metieron a Anetali, no me... Óyeme, si o gana Licey o gana Águila, pero hay que dejar la lloradera, Dios mío. May deporte de ayer se fue en estadística. No lo vamos a mencionar más allá, después de este video. Al menos, que no, al menos que no hablemos, porque realmente yo estoy mencionando y ya ustedes saben qué es lo que es. Estos videos ve todo el mundo y por ahí, ¿eh? No me gusta esa, como esa cosita, como esa. Yo no soy así, a mí me gusta hacer las cosas leal, legalmente. No tengo resentimiento con nadie. Muy buen contenido, me gusta, pero deja la lloradera. Ya tú sabes lo que hay. Bueno, solté eso ya, con esa lloradera que tienen ellos ahí. Eh, mi gente, Oneil Cruz. Otro dato ahí puse también que Oneil Cruz estaba lesionado. Me tiran un ranflagazo por Instagram por ahí. dije que, que no, que la página mía es esto. No, señor. Yo hablo lo que yo veo. Yo pongo en mi página de Instagram. Atención, que yo, óyeme. Lo mío no es Instagram, mi gente. Lo mío es YouTube. Porque tú puedes coger en Instagram, te pueden ver un millón de personas y no pasa nada. Pero aquí sí. Aquí cuenta el contenido tuyo, cuenta aquí en YouTube. Yo le agradezco a todos mis suscriptores aquí, señores. Que realmente yo, eh, yo, yo actualmente vivo de YouTube. Gracias a Dios, primeramente. Y vivo de YouTube, de mi contenido en YouTube. Por eso paro buscando contenido. Bueno, los piratas confirman, señores, que Oneil Cruz sí sufrió una lesión en Lidón, señores. Oneil Cruz tuvo una lesión con los Tigres de Licey señores. Ahí realmente eh, el gerente general de los piratas, señores, tuvo que meter mano. E informó que una lesión menor, pero se llevan a Oneil ahí. Tuvo problemas en el tobillo. Oneil Cruz en la temporada regular, ahí está. Ahí está este campo corto que quien fue una sensación, una sensación para los Tigres de Licey en el 2022, pero en grande liga, señores, ahí es que está todo, ahí es que está todo. Miren este prospecto canario de Águila Cibaeña y, y por eso tengo, oye, eh, me tengo un contenido preparado, pase lo que pase, tengo un buen contenido preparado, porque yo tengo mi análisis del por qué cada equipo va a perder. Cuando pierda Águila, cuando pierda el Gigante de traya, yo voy a analizar por qué pasó, porque yo se analizo de verdad. Mucha gente en fiesta cuando ven estos super prospectos que entran, estos Wander Franco, estos Guerrero Juniors que quieren que jueguen. No, esos no son los peloteros del Lidón, No hagan fiesta con esos peloteros. Llévense, llévense, no hagan fiesta. No celebren victoria. Otra cosa, no celebren victoria antes de tiempo. Aguilucho, no celebren. Liceita, no celebren. Pueden haber sorpresas. Estrella y gigante pueden ir para la final. No celebren, no se crean que ya ganaron. Celebren, pero tranquilo. Celebran como si son campeones. Mi gente, Neil Cruz, entonces ahí, lamentable. El caso, entonces los Tigres de lice señores, eh, se despiden de Oneil Cruz. Dicen gracias a Oneil Cruz aquí en una foto. Gracias Monkey por accionar esta temporada con nosotros. Esperamos tu pronta recuperación y que podamos tenerte de regreso en el futuro. Un panita mío por al por Instagram. Cuando yo comenté esto, porque yo veo todo, me tiró una puya en su Instagram de una vez porque quieren que le den crédito, pero ellos no dan crédito. Quiere que yo lo mencione aquí, pero ellos no mencionan allá. Aunque yo no quiero mención porque no me interesa en Instagram. Voy y lo digo. Lo mío es hey, YouTube aquí. Y realmente aquí yo sí con mis otros youtubers de béisbol, señores. Hicimos un grupo una vez y estábamos ahí. Ya, ya ustedes saben. Instagram. Ahora que yo estoy ahí jodiendo con eso de Instagram. Pero ahí yo puedo coger mil likes en una foto, mil comentarios y no pasa nada. ¿eh? Simplemente comentaron y ya. Bueno, pero estoy dando la par en Instagram también. Vamos allá. Entonces, Oneil Cruz, señores. Vamos a ver qué comentó el público. Luego de, de ver esta despedida de los Tigres de Licey, Aquí hay muchos que dicen lo siguiente: se van y vienen. Oigan este comentario, ¿eh? Se van y vienen. Y el que esperamos que se vaya, no se va. Jorge Bonifacio, oye, oye, qué fanáticos son, son aquí en Lidón señores, fanáticos que no les gustan cuando, cuando Jorge Bonifacio jugó contra Águilas Ibáñez hace par de años que le daba su palo bien y a, y a todo el equipo, ahí si sí era el campeón denle en su tiempo, toda la temporada no son iguales, señores aquí hay uno que dice, si paran a Mauricio no veo más juego tengo un dato con eso de Mauricio, Mauricio no lo van a parar porque ustedes saben que los New York Mets están allá con Correa y lindos esa gente, pero si no han estado esos tigres allá, van a estar sufriendo más todavía aquí hay uno que dice lo siguiente ¿cómo devuelvo mis abonos, porque ya nos jodimos. Mm, ya, ya lo óyeme. Los fanáticos, señores, de aquí, de Licey, Águila, esos equipo los fanáticos de la estrella son los que más pierden y son fieles. Los de los gigantes y son fieles, por lo menos son fieles a su equipo, apoyan a sus jugadores. Esto no, Estos se quieren comer a los jugadores, a lo Miren esos ron de solo ayer. Todo el mundo alabando a solo pero par de días antes que yo fui al Estadio Cibao y lo vi con mis propios ojos. La gente boceándole a lo que para qué lo meten, que para qué meten a Soilo. Esos son los fanáticos que los peloteros se gastan. Los peloteros de Lidón no le hagan caso a ningún fanático. Realmente ya. Se lo digo yo. Entonces, eso de Neil Cruz, señores, muy triste. Déjame analizar aquí. Vamos a analizar aquí. Me gusta analizar la alineación de Licey ahora. ¿eh? Eh, vamos con Licey primeramente. Licey, ahí, la voy a analizar. Para no, ligar, para no alargar más el video. El trade gigante está nasty en esa alineación. Licey, Luis Barrera, primer bate. Nítido. Pablo Reyes, segundo, excelente, Ronnie Mauricio, tercero, wow, oye, me, me gustó esta alineación hoy aquí, porque aquí estoy viendo dos jugadores que han jugado Grande Liga y Mauricio es un futuro Grande Liga, Lorenzo en Quintana, cuarto bate, mucha gente ahí me están acabando, que porque yo no hablo de Quintana, no, oye, no le doy mucho seguimiento a él, es un buen bateador, pero cuarto bate, Jorge Alfaro, quinto bate, sí, Alfaro ha jugado Grande Liga, bueno, normal Mazara, excelente, Grande Liga, Ramón Hernández, bien, Vidal Bruján y Emilio Bonifacio, pero tienen una alineación buena los Tigres. Tú ves, ahora sí, está Barrera, falta Selly ahí, Sergia Alcántara, cuando entre y se va a poner aún mejor. Este equipito puede competir. Esta alineación puede competir, señor. ¿Eh? Luis Barrera, un buen pelotero, Pablo Reyes, Mauricio, Sergio Alcántara, Bonifacio, Vidal Bruján. Ya están acabando Bruján, lamentablemente el caso. Déjame ver qué comentó el público aquí ahora. Aquí hay uno que dice, está buena la alineación. Sergio está lesionado, atención coreano, firmen a Jorge. Wow, se la ha cogido los fanáticos del Licey con Jorge. Oye, que filmen a Jorge, a los coreanos, para que se vaya. Aquí qué bueno que dice. Y sin Jorge Bonifacio, gracias, papá Dios. Voz del secreto. Wow, increíble, señores. Acabando a Jorge Bonifacio, un jugador que yo mismo lo vi jugar el béisbol contra Águila y, y los demás equipos. Yo mismo lo vi y yo mismo decir: Este tipo batea. Señores, porque ese tipo hace. Pero que al mal momento. Qué uno que dice lo siguiente: ¿Qué es lo que? ¿Por qué no dejan a Jorge Bonifacio para que entren en ritmo? Velo ahí. Lo que digo, aquí hay uno que dice, para mí Marco de León batea más que Bruján. Ahí están los managers, los managers, señores, los que más lloran, los fanáticos de Licey y Águila. Aquí hay uno que dice, Vidal Bruján no batea. Vayan ustedes a batear, ese tipo de grande liga. Bruján, yo sé que tú no lo vas a hacer esto, pero tenía que irte de ese equipo realmente. También los jugadores de las águilas civeñas, cuando comiencen a criticarlo, saquen pie de ahí, mi gente. Bueno, Sergio Alcántara señores. Hay un dato con Sergio, Sergio Alcantra va a entrar después de Navidad, señores. Audo Vicente explicó que tiene un jalón muscular, de ahí realmente el torpedero. Fue algo leve, pero lo pusieron a descansar ahí. Porque realmente, si pierden a SEI, entonces la cosa es, Se pone peola ahí mismo ya. En ese equipo. SEI es necesario, Lizelle, Un jugador que tiene velocidad, o tiene una chipa, un buen guante, un bate regular ahí. Entonces, realmente. Ahí está bueno, mi gente. Hay un afán por el manager del año. Entre Del Águila o Del Lizelle, pero Offerman. José hoffman señores dijo algo increíble sobre esto, señores. ¿Eh? Realmente hoffman señores, eh, lo, vienen los premios por ahí ya, los premios del Lidón. Hoffman dijo fue un buen año. Dice al rompe, dice el manager ahí de los, de los liceístas que fue un buen año. Primeramente hay que darle gracias a Dios, y segundo a ese grupo de jugadores que tenemos ahí, ya que ellos son los merecedores de ese premio, y para algo así, para que algo aquí sucediera. Es un premio individual que no lo ando buscando, dice ahora te puedo decir que si sí puedo cambiarlo prefiero ganar el campeonato del manager del año él quisiera señores ganar una serie final, dice ahí aquí eso es lo que él quiere ganar una serie final, señores Rubén y Elía luego de que te lanzara 8 entradas ahí mi gente, 8 dolorosas entradas, porque bueno, este tipo lanzó señores increíblemente bien, me sorprendió 8 entradas en blanco, tenía mucho yo que no veía 8 entradas en lidón, aquí este caballo casi tira el juego completo si lo habían dejado, tirar nueve entradas en blanco. Increíblemente lo que hizo Elías. Entonces ya iba a descansar. Él dice que ya, que ya va a descansar 23, 24, 25, 26. Quizá vuelva a lanzarle 28. Por ahí. Un, un gran descanso para él. Luego de lanzar tanta entrada. Bueno, pero el hombre lanzó bien. Vamos, vamos a ver qué fue lo que dijo él aquí. Porque él dice que hasta que se seque el malecón. Va con Águilas Ibaeña. Está decidido este tipo a llevarse esa corona. Déjame escuchar. Déjame escuchar. Y escuchen ustedes también lo que dijo Ronis Elías que mandó, Roben y Elías, perdón, que mandó un mensaje épico, ahí vamos a ver. El las águilas y baña, gran actuación, 8 entradas en blanco. ¿Qué nos puede decir? Nada, brother, primero que todo, darle gracias a Dios y darle gracias a la fanaticada de Lucha que está aquí en este estadio de hoy. Eh, tú sabes, saliendo del trabajo, uno se preparó para esta salida, sabemos que es una salida importante y, y ya tuvimos los resultados hoy. Perfecta la temporada para ti hasta el momento. Continúa en la misma página en el round robin. Sí, sí, tú sabes que se sigue el mismo plan. El plan es buscar la Corona 23 y seguir pichando así como vamos, tratar de hacer el trabajo y ayudar al equipo. Acaba de firmar para el Béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué puedes decirnos de eso? Porque sigue lanzando buena pelota. Además, todo el stock tuyo se ve completo, pichón rompiendo, la recta muy viva. Gracias a Dios, ¿sabes? Sí, tú la, eh, el Chicago come me dio la oportunidad de, de firmar con ellos. Eh. Tú sabes, seguir trabajando duro para pa que siga haciendo la cosa bien y llegar ready en Pintraining, que ese es el objetivo hoy. Bueno, ¿y cuál fue la clave, la mezcla de los Bueno, yo pienso que todo, tú sabes, hay que darle crédito también al equipo que hizo carrera, a los, a los muchachos que hicieron carrera hoy. Y tú sabes, tratar de atacar los bateadores es lo que siempre, lo que me ha resultado en este tiempo aquí en la en la liga, y eso fue lo que salí a hacer hoy. ¿Qué? Vencer liceo. No, vencer al liceo, no. Yo traigo, yo traigo un plan para todo el equipo. No vendría a vencer el liceo Para el equipo que sea, yo trato de salir a sacar el agua y más nada. Finalmente, lo que sí. tiene que ver con tu participación, ¿no se verá afectada por esta firma? ¿Quieres seguir hasta el final? ¿Cómo será esa situación? No, nosotros seguimos con las águilas hasta que hasta que, hasta que se seque el Malecón. Aquí vamos a estarle aquí tratando de ayudar a las águilas a, a llegar al campeonato hoy. Bueno, mi gente, épico mensaje mandó el hombre aquí. Bueno, el tipo está decidido. Un guerrero. Maya, dos cubanos, Maya y este tipo Son dos piezas clave para este equipo de Águila Ibaeña Esa camisa pesa ahí, vean lo que es la camisa De Licey y la cuando ellos hacen así Esa camisa no todo el mundo se, se, se entra a esa causa Hay que ver cuáles jugadores están apoyando Están metidos en lleno en la causa de la Corona 23 De Águila y de Licey, porque eso es otra cosa también Estos tipos yo lo veo Como que quieren esa Corona 23 Bueno, ahí está, señor, vamos a ver Qué comentaron la gente luego de esto Porque ahí es que yo veo los comentarios, déjame ver Aquí hay uno que dice, lo liceita con su cubeta rumbo al malecón. <laughs> Oye, que van a secar el malecón, porque, <laughs> ay, mi madre, para que, para que Roveni ya, ya diga, bueno, se secó, vámonos. Aquí hay uno que dice, lo liceita sacando agua con una esponja cubeta del malecón en dos, tres horas. Ay, mi madre, qué lío. Aquí hay uno que, que uno, que uno que dice: A ese en cualquier rato le llegará su día. Si quiere, guarden el comentario. ¡Ey! Tan decidido esta gente. Bueno, aquí hay uno que dice: Soy liceísta da la taza. Pero con esa alineación no creo que podamos darle la pelea a ningún equipo. Eli, Ramón, Sey y fuera. ¡Qué difícil! Lamentablemente el caso. Aquí hay uno que dice: El verdadero hombre de las seis letras y papá de Elisei. Acá es, es Rubén y Elía, ya el papá de Elisei. Quítenme esa duda o le falta algo más. Es Rubén Elías, papá de Eliseo, le falta algo más. Comenten ustedes ahí debajo. Bueno, aquí hay uno que dice lo siguiente: aquí este dice, qué golpe para el hijo mío mayorón de Lidón. Bueno, oye, en los comentarios, ahí están ofendiéndose y diciendo muchas cosas ahí raras que no me gusta leerlo aquí en YouTube. Tú sabes que es unos lío, señores. Bueno, el, el que habló también fue César Valdés el hombre no se quedó callado, pero Dios mío, ¿por ¿y qué es lo que está pasando en Lidón? Hasta los peloteros se meten en, en la vuelta, pero óyeme, señores. Valdés, no siempre tú vas a un caballo, pero no siempre. Pedro Martínez no siempre le pichó bien a los Yankees. Y estos comentarios, oye, que nadie ha feriado mañana en Santiago, se lo merecen, los quiero. Pero diciendo como que uno uh, suelta eso, porque no siempre tú le vas a ganar a la águila si Cebaeña. Rubén y Elías tampoco no siempre le va a ganar a Licey. Le va a llegar su día que le van a dar su cajetazo, sus jonrones. Y de esto, ¿qué hacía la pelota? ustedes que Oye, los fanáticos quieren que estos tipos metan mano y también, bueno, gente, ahí lo comentar. Mucha burla, mucha crítica, porque eso es lo que deja, no saben hacer silencio. Yo me guardo tranquilo y no hablo mucho porque yo soy un profesional. Entonces dime tú, aquí hay uno que dice, soy un aguilucho, pero a pesar de todo tiró buen juego. ¿Es verdad? Vale, señores, tiró excelentemente bien. Aquí hay uno que dice, si no fuera por ese lanzamiento que le dejó a solo pudo hacer contacto, otra historia cantaba fueron nueve ponches, es el papá dicen los fanáticos ahí dicen que él es el papá todavía, señores y realmente en mi opinión personal, este tipo se come a la águila, eso que yo vi ayer fue de otro planeta, son nueve entradas mi je. esos nueve ponches fueron increíbles pero Solo lo castigó y le dieron muchos hit. Y estaba muy regado también en la lomita. En mi opinión personal, todos los bateadores casi entraron en conteo de 3 y 2. Se, se agotó rápido, pero no quiere. Oye, no quieren que le den ni un jonrón ni un hit, ni nada. Los fanáticos no quieren eso. Esto en Pelota Béisbol Podcast. Suscríbete, activa la campanita. En los comentarios si quieren un saludo para el próximo video. Bendiciones.